Y pues gracias a ustedes hemos tenido un poquito más de ganas de echar y salir adelante, trabajar. Y pues yo soy un escritor de aquí, Tuxtepec. He viajado para también levantar el crew, levantar el desmadre. Y pues chidos a ustedes también. También nos hemos levantado nosotros mismos. Solo les quiero presentar unos cuadros de galerías que trajimos aquí, que fue totalmente gratis, nada más para que ustedes los vean y los puedan apreciar el trabajo que hacemos nosotros. Sabemos que totalmente no nos apoya ni el gobierno ni nada, pedimos apoyo y nada. Entonces, más que nada, para crecer este desmadre hay que hacerlo con orgullo, con ganas. Y pues no hablo de talento, la verdad esto a mí no me gusta de talento. El talento se lo gana uno, no lo busca. Y yo soy un escritor de corazón, me gusta pintar, me gusta lo que es el desmadre, b-boy, hip hop, de todo ahorita. Ahora, si se hace a un lado, por favor, tantito, les quiero presentar todos estos cuadros que trajimos ahorita. A ver, ese es mi carnal, para empezar, que está moviendo el cuadro. Al revés, güey. Mi grupo va así, ponla en esta silla, por favor. En esa silla, güey. En esa. Mira, a ver, alguien que la puedas apreciar más cerca. Si tienen alguna duda, o quieren saber el precio, o quieren saber dónde nos pueden encontrar, todo eso, bueno, lo pueden consultar ahorita. Si tienen alguna duda, quieren saber los tonos, colores, técnicas, todo eso, lo pueden preguntar ahorita, porque estoy personalmente encantado. Entonces, la verdad no sé quién haya traído esto. No sé dónde está. Pues nadie. Nada mareado. Okay. Mira, el que está hablando es zurdo. Nosotros no somos Nacos Crew. Nosotros nos decimos Nacos Crew porque no somos nacos. Pero la banda nos dice, la gente de sociedad, según para mí, nos dice nacos cuando nos ven en la calle. Porque traes ropa tumbada, porque andas cholero, andas drogado, andas todo. Nacos no es algo así como que me espanta, sino es algo que me atrae, me llama la atención. Entonces, sé naco eres tío también, ¿eh? A ver, aprécielo. Mira, lamentablemente somos cuatro nosotros. Somos, el zurdo, y Murdo, que lamentablemente no pudo venir hoy, pero ya otra ocasión estará. El otro, ¿quién es? Breas. Zurdo. Breas. Es un cuate de Oaxaca. Todavía no pudo venir tampoco porque estuvo en una exposición también allá en Oaxaca. A ver, vamos con el primer cuadro. Este es del Zurdo. La verdad que yo creo que es algo de azteca o viene haciendo así, algo así, y creo que es acrílica. ¿Es acrílico o es aerosol? Lleva acrílica y lleva aerosol también. Ah, bueno, entonces mira, el otro es de una nave, ¿no? Pero de verdad que ya sabemos que es el estilo del chavo. No, no es mío, pero... Este es mío. Es de la tercera dimensión, que está en 3D aquí la banda. Se aprecia mucho el dibujo. Entonces, este es a óleo. Tiene cuatro tonos, lo que es gris, negro, amarillo claro, amarillo canario. Este es un palo al pastel. ¿Alguien quiere trabajar al pastel? Le puedo explicar el pastel. Algún que tenga dudas también, se lo puedo explicar también. Este es un estilo de provincia. Es algo que me nace de repente. Realmente, pues esto es lo que me hace. Y para mí el graffiti o para pintar es un pretexto, me cae de madre. Es una pérdida de tiempo, pero es algo que se aprieta con el tiempo. El otro es un chavo, o es un mono, no sé qué es, cinco cosas. Bueno, me espanta, pero bueno. Es el zurdo. Es un cómic, el zurdo. Pues es chido. El otro es una nave espacial. El otro punto, la otra dimensión. Ahí está la otra, que igual es un nave. Es un escarabajo, así lo califican la banda. También, mira, a ver si está la playa, pero ese cambio ya nada más para allá. Mira,
La verdad es que quiero aportar una playera que tenga el placer, aunque diga, pinche playera, está de la verga, pero bueno. Aunque no es el diseño, ¿no? Pero puede encargar otro diseño que a usted le gusta, ya está Kitty, Kepo, que sea, yo que sé. Playera como 2 pesos. Mi marca tiene, bueno, creo que es de zurdo, ¿no? De que no la talla. ¿Me quiero hablar? Ah, es última, mira esto de 30 baros. Y lo dan 200 baros, güey. Otro hombre. Otro hombre. Estamos en Calle Aldama, número 366. Entre Carranza y Libertad. Ahí está un local especialmente para graffiti. Ahorita apenas se está levantando el local. No hay muchas cosas que digamos, pero si Dios quiere, si ustedes nos apoyan, si quieren o se han interesado más cosas que les puede traer, lo que es hip hop, allá de atrás, ¡ese chueco! Allá tumbada, allá con contrafísico, para que traigo, lamentablemente, tengo Black Hack, Illegal, Reyes, Otrome, Upe, entonces, si quieren algún diseño, playera, ya sea que falta, recuerda, les vamos a gustar el precio. La verdad esto cuesta un chingo para hacerlo, pero es cosa de echarle ganas que ustedes quieran, y pues nosotros lo podemos apoyar también, que quieran regalarle algo a su chava, un cumpleaños, no sé qué. Ok, estamos allí la banda que quieran apreciar el precio. De los cuerdos ahorita, yo creo que está muy barata, nada más que no lo voy a decir en voz alta. Barata, ahorita le va a sacar. Eso es todo, carnal. Y eso es todo por ahorita. Muchas gracias por haber venido a este evento. Yo creo que ya sí estuvo un poquito mejor.